Pues así lo ha adelantado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras la celebración del Consejo de Ministros. La vacuna de la compañía Janssen implica importantes novedades como su logística y conservación. Además, en materia de vacunación, solo se requeriría una única dosis. Es una vacuna que requiere de una sola dosis y que además su logística es más sencilla, tanto en lo que corresponde a su conservación como a su traslado. Esto sin duda es una buena noticia. La autorización de la vacuna de Janssen va a permitir a los sanitarios administrarlas en las casas de aquellas personas que por diferentes motivos no se pueden desplazar a un centro de salud. Montero destaca que España cuenta ya con un importante número de vacunas para luchar contra el coronavirus e incrementar el ritmo de la vacunación. Que ya tenemos administrada más de 4 millones de dosis en primera unidad y 1,3 personas que ya tienen el total de la vacunación. De hecho, esta semana hemos llegado por primera vez a que el número de personas vacunadas en primera sea superior al número de personas contagiadas. España ha recibido un total de 1.085.300 dosis y hoy martes ha comenzado la distribución entre las comunidades autónomas de 539.000 nuevas dosis de la vacuna de AstraZeneca.